decir no. Deberíamos aterrizar todas nuestras fantasías dentro de esta realidad. Está bien, de acuerdo. No es como tú dices. Su falda no se subirá tanto. Puede que su cabello tampoco vaya así. Está bien. ¿Cómo lo sabes? ¿Yo te conté mi fantasía? No tienes que decírmelo. Solo con verte resulta obvio. ¡Qué asqueroso! Está bien, escuchen. Eso déjamelo a mí. Ya sé lo que voy a hacer. Sé lo que haré. Pero no quiero que sea demasiado. Miren, lo voy a explicar. Una mujer de negocios, un poco sexy, pero también como familiar de un príncipe importante. Eso es. Sí, algo así está perfecto. Qué bien. Bien. Sí, claro. Buena idea. Genial. Les dije que los dos se encarguen de eso. Deben solucionarlo. ¿Y qué puedo hacer yo? Estaré escuchándolos. Como una niña pequeña que está mirando por la ventana mientras todos sus amigos están juntos jugando y divirtiéndose afuera. Me conformo con eso. No se rían. Tendré un ataque de pánico. Les juro que me siento muy mal. Está loca. Es una adicta. Jefa, si eres adicta, tienes que beber mucha agua. No digas tonterías y no me hagas enfurecer. 2 litros diario, solo 2 litros. 2 litros. Tengo una gran idea, amigos. Hijo, ¿qué haces? Seren, mira, Memo está allá. Bajar también, ve a jugar con ellos, ten cuidado. Bajar, ¡corre, mi niña, corre! Ten cuidado, por favor. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias, hermano. Papá, ¿qué pasó? Te ves mal. Grandes problemas, no preguntes. Mi madre sigue enfadada con él. ¿Cómo puede ser tan necia? No lo entiendo, hermano. Todo iba bien cuando estaban de luna de miel. En casa todo se suavizó gracias a Seren. Y cuando volvieron se la llevaron y tu madre sigue molesta. En realidad, te diría que tuvieras una hija, pero sería un poco difícil a tu edad. Algo vino a mi mente y quiero decirles, tienes demasiados hijos, danos uno, lo necesito hasta que ese asunto se establezca. Te devolveré a la niña cuando todo esté bien. Por supuesto, papá. ¿Quieres elegirlos personalmente? Ah, la pequeña Julia. Quiero a bajar. Seguro, claro. Estoy de acuerdo. A cambio de algo de dinero. Y debo preguntarle a Julia, pero no creo que ella tenga objeciones. ¿Por qué lo haría? No. Te estás burlando de mí. Si tu madre me deja esta vez para siempre, ya verán los dos cómo pagarán. Papá, ¿estás bromeando? ¡Qué locura! Bajar acaba de empezar a acostumbrarse a nosotros. Antes solía despertar a medianoche llorando y pidiendo a su madre. Ah, cariño. Ella extraña a Melek, es normal. Sí, hermano. Te juro que solo verla me parte el corazón. Ojalá verme así de triste te rompiera el corazón, o que al menos pudiera entristecer a uno. Papá, deja eso a un lado. Tengo una idea que va a resolver tu problema para siempre. Hijo, encárgate de eso y le pondré tu nombre a la universidad. No me des promesas vacías, papá. Déjame decirte mi idea primero, el resto lo pensaremos después. Sí. Ahora... Mira. Ya vi esos vestidos de novia. Bueno, pero mira estos. ¿Qué sucede? ¿Qué es eso? Esos ya no están a la moda. Pon mucha atención. Primero te diré lo que harás. Después de eso... No me gusta. Es demasiado ancho. Todo será más fácil después de esto. Creo que, de cualquier forma, no quiero usar un vestido de bodas. Me parece que no tengo ánimos para usarlo. Deberías concentrarte más. Por ejemplo, el otro día nos divertimos mucho y lo hicimos bien. Todos estos vestidos son un poco anchos. Podemos practicarlo antes. Es como volverse a casar, pero... Así no permitimos que haya errores. ¿Qué te parece? Podemos hacer eso. No sé. Muy Quien bien. Sea puede hacer el resto. Es fácil. Sí, ¿claro? Sí puedes hacerlo. Somos un buen equipo. Lo vamos a lograr. Oh, bienvenida. Ah, aquí estás. Siéntate, vamos a charlar un poco. Estoy sentada, Nilay. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa cara? Nilay, qué mala eres. Ahora estás con ese hombre y ya te olvidaste de nosotros. Calla, silencio, por favor. ¿Sabes con lo que tengo que lidiar en este momento? Ah, entonces, Nilay, enfócate en mí. Tengo que irme pronto, tengo muchos pendientes. Deja de hacer que me preocupe tanto por ti. Dime lo que quieras decir. Después ustedes seguirán charlando, ¿de acuerdo? Estoy embarazada. ¿Qué?
¡Oh! ¡Vaya! ¡Estoy muy feliz! ¡Ay, amiga! Oye, ven aquí, déjame abrazarte, querida. ¡Ah, cariño! Voy a ser tío otra vez. Muchas felicidades, amiga. ¿Pero por qué luces tan mal? ¿Qué pasó? Sí, está bien. Pueden ser felices y abrazarme. Pero por favor, me acabo de casar. Íbamos a ir a las Maldivas como luna de miel. Ahora mi bebé seguramente irá antes que yo. ¿Qué voy a hacer? Mi trabajo, mi carrera, todo se acabó para mí. Ay, Nilay, querida. ¿Ese es tu problema? ¿Nilay, es en serio? Ve a las Maldivas ahora. Todavía puedes ir a las Maldivas. ¿Qué importa? Ve unos días antes de que des a luz. Después, ve de nuevo. Vayan juntos. ¿Ah? Seguro que lo haré. ¿Y qué dijo Atif? Oh, seguro está loco de felicidad. No le he dicho nada todavía. Yo no lo sé. No sé cómo darle la noticia. Dile pronto. Esto es muy bueno. ¿Cómo que no sabes? ¿Qué te pasa? Es la mejor noticia. ¿Por qué estás preguntando eso? Estás diciendo tonterías. Al menos no me las digas, Nilay. Te conozco desde pequeña. Amábamos a los bebés cuando éramos niñas. Mira, llama a tu esposo de inmediato. Dile que venga a verte. Aquí vamos a hornearte un gran pastel. ¡Ay, qué emoción! ¡Seré tía otra vez! ¿Cómo voy a llamarlo? ¿Y decirle eso sin avisarle? ¿Cómo voy a darle la noticia? ¿Qué voy a decir? Oye, no, olvídalo. ¡Ya basta! ¡Dámelo! ¡No te metas! Ya, no te metas. Tú no te metas, ridícula. ¡Llámalo! ¡Hazlo! ¿Señora Julia? Ah, Atif, hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Bade salió de su examen? Ya está conmigo. Vamos camino a casa. Genial. ¿Y cómo le fue? Bueno, aún no me ha dicho nada. Supongo que está pensando en las preguntas todavía, en si tiene las respuestas correctas o no. Estoy segura de que lo hizo bien, Bade. Es una chica inteligente. ¿Por qué no vienen a la cafetería? Todos están aquí. Nilay acaba de llegar. Y así veremos a Bade. Tenemos mucha curiosidad. Está bien. Muy bien, nos vemos. Listo. Ah, bien hecho. ¡Qué tonta eres, Julia! ¿Por qué hablas tan rudo cerca del bebé? Cuñada, de bebés. Ah, ¿cómo pude olvidarlo, linda? Ya tenemos muchos bebés. Abriré un jardín de niños. Hazlo, jefa. Es una gran idea. Ah, no. Ese plan no funcionará. A su madre no le gustan ese tipo de cosas. Oye, papá, me pregunto si existe una mujer en el mundo a la que no le gusten esas cosas. ¿Eso crees? Claro, mira, por ejemplo, yo con Julia. No es momento de comparar. Como la culpa de mi padre, digamos que fue bastante peor que la culpa que tú tuviste, necesitamos considerar su plan con mucho más cuidado. Joseín, sigues burlándote de mí. Me molesta que lo hagan a mi edad. Oye, papá, aún eres bueno con las mujeres, no lo niegues. Lo soy, pero es mejor pretender que no por el bien de mi matrimonio. Déjame pensarlo y hablaremos más tarde. Piénsalo. Iré a jugar con los niños un momento. ¿Qué hacen, niños? ¿Qué van a comer? ¿Tú preparaste eso? Bahar, ¿tienes el té? ¿Lo hiciste? ¿Qué es eso? ¡Ah! Ahí viene un león. Un tigre también. Viene un león y un tigre. ¿Qué dicen? No tiré el té, lo dejé allá. No te enfades conmigo. ¿Qué van a merendar, niñas? ¿Qué es esto? Sí. ¿Puedo tomar? Bahar, debería tener un poco de té. Muy rico. ¿Tú lo preparaste? Atif ya está entrando. Atif, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, gracias. Tuvimos un día emocionante con Bade. Cuéntanos, Bade, ¿cómo estuviste? Ni nos está mirando. ¡Hola! Ay, ella no sabe ni dónde está. Está mandando mensajes a sus amigos. Te ves muy hermosa, cariño. ¿Qué tal? Estoy un poco sorprendida. ¿Qué pasa? Atif, ¿quieres que nos sentemos apartados para hablar? ¿Qué pasa, Nilay? Me estás asustando. Shh, oye. Creo que se divorciarán. Eso fue lo que escuché hoy. Vaya. Ven, Atif. Vamos a hablar a solas. Bien.
bien. Atif. Oye, cuéntanos, Bade, ¿cómo estuvo tu examen? Pues resolví las preguntas. Pero no sé si están bien. Bueno, creo que lo hice bien, pero no quiero ilusionarme. Ya la viste, ¿verdad? Es el examen. Te hacen perder la razón. Eso siempre sucede. A mí, por ejemplo, no me agradan en absoluto. Fui mal estudiante. Niña, olvídate de eso. Relájate. Ya iniciaron las vacaciones. Diviértete. Mahir, ¿qué estás diciendo? Ya cállate. No, querida, lo hiciste bien. Estudiaste mucho, tendrás éxito. Pero ya no estudies tanto. Ahora, el asunto es... Tuve dudas al inicio. Esperé un momento, porque quería estar segura y... Luego mis dudas comenzaron a convertirse en miedo. Y bueno, pensé que no podía seguir así. Quería saber una buena razón, algo que fuera científicamente probable, porque podría fallar o no. Porque yo me dedico al área de la salud, es por eso, digo, era lo apropiado. Lo que quiero decir, ¿cómo iba a saber si...? Nilay, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Oye, relájate. Ya pasó. Bueno, mira, ahora disfruta. Atif. Todo está listo y hay documentos, pero lo más importante es el terreno. ¿Lo tienes? Enséñanos el lugar. El proceso de la fundación de la Universidad Sever fluye rápido. Ay, hermana, ojalá que con el terreno fuera suficiente. Aún hay cosas que hacer. Mira, todavía falta la construcción. La burocracia también, y principalmente el asunto del personal. Pero es bueno empezar en algún punto. Entonces, oye, veamos el terreno hoy mismo. No, hoy no puedo. Hoy cuidaré a los niños. Julia tomará el día, pero iremos mañana. Entonces arregle el asunto de tu madre para mañana por la noche. Padre, descuida. Solo tomarás a mi madre y la llevarás a ese lugar. Yo me encargaré del resto. Ay, espero que resulte bien, pero tengo miedo de que no sea así. Oye, papá, te ves un poco nervioso. Kerim, no te preocupes. Tengo una ambulancia lista en la puerta por si acaso la necesitamos. No soy confiado. Se ríen de mí todo el tiempo. Merezco todo esto, por supuesto. ¡Nilay! ¡Voy a ser papá! ¡Tendremos un bebé! ¡Ay! ¡Nilay! ¡Estoy tan feliz! ¡Me has hecho muy feliz! ¡Ay, pero casi me desmayo del grito! Oye, amigo, te felicito. ¡Ah, muchas felicidades a los dos! ¡Espero que sean muy felices! ¡Felicitaciones, Nilay! ¡Me alegra escucharlo! Gracias, Ceylan. Mira, Nilay, ¿lo ves? Y tú estabas dudando. ¿Cómo te sientes? Oye, no lo sé. Tenía un miedo absurdo. Vamos a comer pastel. Kaya, ¿tienes alguno? Por supuesto, espera. Te lo traeré ahora. ¿Y cuándo nace? Yo soy su tío. Voy a darle un regalo. Mírame. Si vienes a verlo con tan solo unos centavos, haré que te los comas. Te lo advierto. Eso. ¿Yo? Mahir es su tío. Solo nos queda este. Ella se comió una rebanada de los otros. Oh, Nilay, estoy segura de que es niña. Mira, incluso el pastel es rosa. Hugo, ¿quién está embarazada ahora? Ay, te lo agradezco mucho, Aysel. Es un gusto. Dejó el postre. ¿Quiere un poco? Ay, Aysel, no lo hagas. Llorará toda la noche por su problema estomacal. Primero déjame digerir la comida. Esperemos un poco y me lo das. Pon abajo ese teléfono. Anda ya, cuéntanos. Vamos. Aysel, gracias. El postre en serio estaba delicioso. Buen provecho, cariño. ¿Sabes algo, Bade? Le pedí mucho a Alá para tu examen. Por eso sé que tendrás buenas calificaciones, lo presiento. Ojalá que así sea, Aysel. Me puse tan nerviosa que mi mente era un desastre. Siento como si todo lo que estudié estuviera revuelto. Debe ser tu imaginación. Dame eso. Te serviré un poco más de postre. ¿Bien? ¿Sí? Aysel. Aysel. Sigues dándole postres. Sigues dándole postres. Causarás que de grande sea como yo. Mírame. ¿Por qué estás tan preocupada? No te angusties. Estudiaste mucho. Está bien.
Yo creo en ti, ¿entiendes? Sé que entrarás a una excelente universidad. ¿Y qué importa si no apruebas? Te mando fuera del país y listo. La verdad está bien, la extrañaremos. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Lo superaremos? ¡Oh! ¡Oh, mi papá! Cariño, ¿dónde estuviste todo el día? ¿Apenas llegaste a cenar? Pasamos tiempo en la cafetería. ¡Oh! Ustedes no saben la noticia todavía, ¿cierto? ¿Qué? Nilay está embarazada. ¡No! Hija, Atif, ¿ya lo sabe? Atif recibió la noticia en la cafetería. ¿Y? Ay, ese hombre estaba tan feliz que lloró. Es tan tierno, papá. Espera, llamaré a Atif de inmediato y lo felicitaré. No, no lo llames a esta hora. Debe estar en casa descansando. Lo felicitarás cuando llegue a casa en la mañana. No tenemos prisa. Estos días tiene dolor de cabeza y problemas de la presión. Se fue a la cama. Pobre mujer, debe sentirse muy mal. Oye, ¿dónde está mi postre? ¿Aún quieres comer más postre? ¡Oye, Aysel! ¡Padé! Ni me escucha. No le des ideas del extranjero. Es muy joven. ¿Cómo va a vivir lejos de casa? Su Heila, solo le decía por darle ánimos, pero seguramente aprobará el examen. Es lo que espero, Bairam. Dame una mordida. Ay, no, de tu postre. No. Anda, solo una mordida. No, Bairam. Dame una galleta. Bairam, solo una, mira, olvida. Qué pena me das. Llegaste como un policía de la comida. Pues lo necesitas. Muy bien, mis queridos Sever. El futuro campus de la Universidad Sever es todo esto. Es un sitio lindo. Bien hecho, buen trabajo. Ya encontraron un lugar adecuado. ¿Qué dices, papá? ¿Pudo hacer algo bien finalmente? Yo siempre reviso con una varita de raptomante antes de comprar algo. Oh, aquí va de nuevo con la varita de raptomancia. ¿Cuándo veremos esa famosa varita de la que tanto hablas? Sí, llegó el momento de que conozcan a la varita de raptomante. Atif, abre las valijas, por favor. Está allí, ¿verdad? Dámela. Tráela con su caja, anda. Ábrela. Aquí está. Ojalá nunca la perdamos. Le debemos todo a este pequeño artefacto. ¿Qué es eso? Es la herramienta milagrosa que encuentra todos los depósitos minerales. No es así, Huseyin. Esto encuentra lo que sea. Por ejemplo, buscaré un poco de conocimiento. Si lo encuentro, lo compraremos. Y si no, este sitio no es bueno y nos iremos. Hermano. ¿Mm? Mi padre se volvió loco. ¿Hasta hoy te das cuenta? ¿Antes te pareció normal? Pues no lo sé, pero es una broma, ¿no es cierto? Pues no sé si es una broma o está jugando o está intentando enseñarnos algo. Es difícil de entender. Es impredecible. ¿No lo compraremos si la varita no se mueve? Bueno, eso dijo. Uh-huh. ¿Oh, se movió? ¿Qué se está moviendo? Él lo hace. ¿Encontró algo ahí? Vengan, muchachos. ¿Es en serio? Nos está llamando, vamos. En serio, no estamos acostumbrados a las cosas de antaño. Es posible, vamos. ¿Lo encontraste, papá? ¿Se movió? Ven a ver, lo encontré. Ya vamos. Debe ser aquí. Ese bastardo. Esa es la varita. La vi primero en las manos de Salih. Él era el padre de Julián. Era inteligente y muy fuerte. Él fue quien hizo esto. Siempre desaparecía con la varita. Un día lo seguí para ver a dónde iba. Y lo vi caminando y cavando muy hondo en todos los lugares donde se movía. Un día decidí hablar con él. Y cuéntame, ¿qué es eso? Dijo que era una varita de raptomancia, que encontraba minerales. Y tenía unas rocas, dijo que las había encontrado. Yo las miré y vi que era cromo.
Véndeme tus rocas. No. Seré rico con esto. Le dije, ¿qué harás con los minerales si no tienes nada? Hemos sido mineros durante generaciones. Véndemela, amigo. ¿Y dijo que no? Dije no. Estaba furioso conmigo por el asunto de una chica. Iba a pedir la mano de Eminé y mi padre me dijo, ve a la escuela o al ejército. Yo elegí el ejército, pero primero quería pedirle matrimonio para que usáramos nuestras sortijas y ella me esperara. Salí pensó que iba a encontrar una mina, después volverse rico y así iba a poder tener a la chica. Oye, ¿la madre de Julia? Sí, ella misma. La madre de Julia, que ya falleció. Cuando Salí se enteró de que pedí su mano, se apartó de mí. No me la vendió. Y para colmo, además de pedir la mano de la chica, también lo seguí y le robé la varita de donde la había escondido. Vaya, arruinaste todos los sueños de ese hombre. Yo los arruiné, lo acepto. Era un hombre ambicioso, un hombre muy malo. No era como soy ahora. Lo sé. Déjame dar una vuelta. Muévete. No, no se moverá. Ven. Ella conoce a su dueño. Ven, dámelo. Primero debes ser gentil para que sepa quién es el dueño. Ya, papá, no digas tonterías. ¿Y? ¿Cómo Salí iba a casarse con Eminé si ustedes se comprometieron? Me había seguido todo el día. ¡Bayram! Vamos a resolver esto. Él me atacó cuando tenía la varita y me golpeó por las dos razones. Estaba enfurecido. Está bien, si eso quieres. No pude calmarlo así. Entonces, cuando finalmente lo logré, estaba sobre él y le dije, amigo herrero, ¿qué importa si encuentras una mina o no? Lo arruinarás porque siempre has sido un chico tonto. Le dije, amigo, mejor seamos socios. Dijo, no, porque me haría socio de un ladrón. Le dije, está bien, yo saco el mineral. Te daré todo el dinero cuando haya entregado los paquetes. Vuélvete rico y haz lo que quieras. No, dijo que no quería mi dinero. Siguió diciendo, dame mi varita, dámela ahora mismo. Le dije, está bien, no quieres mi dinero. Tampoco quieres ser mi socio. Entonces, ¿tampoco quieres a Eminé? ¿Qué hay de ella, amigo? Él me miró y dijo, te comprometiste con la mujer que amo a propósito. Me quitó la varita, me dio la espalda y se fue furioso. ¡Detente! Corrí tras él y cuando lo atrapé, le dije, Salí, cancelaré el compromiso y me casaré con otra mujer. Por favor, ¿también vas a rechazar esa propuesta? Él me miró y sus ojos brillaban. Está bien, dijo Salí. Deja en libertad a Eminé. Cásate con otra persona y te daré lo que estás pidiendo. Vaya, Salí tenía un gran amor por ella. ¿Salí tenía un gran amor por ella? ¿Qué amor, Joseyi? Ese hombre no sabía nada. Era muy perezoso. Lo único que sabía hacer era beber. Él no quería cansarse extrayendo minerales, ofreciendo y negociando. No era más que un ebrio. Gracias a él, después le agradecí todo. Lo digo en serio. Si lo hubiera amado, ¿la habría golpeado tanto? Recuerdo que Julia lloraba todo el tiempo por eso. Ah, golpeaba a la mujer todos los días. ¿Qué hiciste después? ¿Te casaste con mi madre? Así fue, hijo. Fui con mi madre y le dije, una persona me dijo que Eminé está enamorada de otro hombre. ¿Cómo voy a casarme con alguien así? Cancelaré el compromiso.
Durante mis viajes veía a otra chica muy hermosa, la más linda que había entre todas las de su pueblo natal. Le conté a mi madre y dijo, ah, es Suheila y Pekchiglu, tienen una fábrica, ¿no es cierto, hijo? No los conocemos, pero por ti iremos a pedir su mano, hijo. Fuimos a su casa. Y hoy tengo a mis dos hijos frente a mí. Vaya, vaya. Te olvidaste pronto de Miné. Yo tenía a su mamá y tenía la varita también. Escucha, ¿sabes cuántos depósitos de minerales encontré en un año con esto? Mi padre enloqueció, estaba asombrado. Iba por los cafés y le decía a la gente, mi hijo tiene muy buena intuición, encuentra minas de oro donde cava. Les contaba eso a todo el que lo veía. Green, ¿tuviste que se movió? Está quieta. Lo tenemos. Pueden cavar aquí. Comienza la construcción, Hussein. Toma esto, Atif. Traigan a los arquitectos aquí, que diseñen un edificio exactamente como tu hermano lo tiene pensado. Felicidades por tu universidad privada, Kerim Sever. Pero ¿saben una cosa? Siempre me haces gastar dinero. No exageres, papá. Será una universidad privada. Recuperarás lo que invertiste y mucho más. Hijo, ¿alguna vez has visto una universidad que tenga ganancias? Bien. ¡La tengo! Papá, todos los detalles de esta noche están arreglados. Te aseguro que mi madre lo amará. Bien, espero que hayas encontrado un lugar adecuado. No conozco ningún lugar malo, papá. Mira a tu hermano. No sabe qué hacer con tanta felicidad. El pobre está asombrado. Pero ¿sabes una cosa, papá? Hiciste algo enorme por Kerim. No solo lo hice por Kerim, José. Tenemos muchos bebés y todos van a estudiar aquí. ¿Ya estamos listos? ¿Bien? ¡Vamos, deprisa! ¡Tienes una vida por delante! Cariño, dime, ¿por qué me llamaste tan temprano? Tía, déjame decirte esto desde el principio. ¿No harás preguntas? Tú y yo iremos a comprar ropa y nos divertiremos. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Y qué? ¿No te gusta el estilo que estoy usando ahora? Te lo dije al principio, tía. ¿Harás preguntas? No. Y esto tendrá un final único. ¡Ay! ¿Qué final feliz puedo tener a mi edad? Ay, sigue hablando de tu edad todo el tiempo. Querida, por favor, ¿qué hay de malo con tu edad, Dije que tú y yo nos iremos de compras. ¿De compras juntas? Así es. Ay, vaya, vaya. Buenos días a todos. Ah, Cesur, ¿cómo estás? Todo va bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal la música? ¿Podrías reproducir la anterior? Bueno. Ah, está bien. Esa me gusta. Se oye bien. Ah, muchachos, ¿me permiten bailar? Sí. Señorita, ¿bailamos? Pero yo no sé bailar. Ven, yo te enseñaré. Y mira, soy muy bueno en esto. Solo sígueme, haz todo lo que yo hago. Comenzaremos a la izquierda. Uno, dos. Ahora voy a darte vuelta. Una vez más. Ahora tú giras. Y ahora el final, ven. ¡Oh! 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 ¡Oh!
Te juro que voy a golpearte por este pecado. ¡A un lado, niña! ¡Muévete! ¿Y tú qué le haces a mi pobre hija? ¿Y tú por qué estabas tan cerca de ella? ¿Qué le hacías a mi hija? ¿Qué pretendes? Señora Isel, estábamos bailando. Por favor, ¿podría soltar mi brazo? Sí, oiga, espere, señora Isel. Yo estoy aquí, no hay problema. Majir, mejor no te metas, hijo. No hagas peor las cosas. Deja que lo arreglen entre ellos tres. Ay, por favor, Aysel, calma. ¿Qué pasó? Solo estaban bailando y ya. Señora, no interfiera. Si no quiere que hable, mejor no se meta. No entiendo, señora Aysel. Fue solo un baile. ¿Cómo pudo malinterpretarlo? Voy a hacer que lo entiendas muy bien, niño. Eso es. Ven aquí. Acércate a mí. Ven, 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 ven. Siéntate aquí. Siéntate. Toma asiento. Ceilán, fuera de mi vista. Juro que te quitaré una mano y luego la otra. ¡Y te dejaré sin piernas! ¡Largo! Tenemos que hacer cosas en la cocina. Vamos, Ceilán, vamos. Tenemos mucho trabajo ahí adentro. Vamos, tía, andando. Si nos quedamos, Aysel nos reprenderá a todos. Y necesitamos ir de compras. Nos vemos pronto. Buen día. Ahora dime, ¿qué tanto estabas haciendo? ¿Quién eres? ¿Eres un oso, un lobo, un zorro, un conejo? ¿Eres un animal? No me respondas. No lo hagas. ¿Por qué sostenías así a mi hija y le dabas vueltas? ¿Eh? ¿Por qué la tocabas? ¡Explícame! Me agrada ese chico. Estoy orgullosa de él. Estudió mucho y quiere algo en serio. Eso dijo. Dijo que quiere un compromiso. Lo presioné mucho. A pesar de cómo lo traté, él nunca me faltó respeto, señora. Entonces no le causes dificultades a tu hija y no los dejes solos. Obsérvalos, deja que se conozcan primero. Tal vez es el futuro esposo de Ceilán. No lo sabemos. Aysel, qué rápido crecieron, ¿verdad? Ah, Aysel, no llores, yo lloraré también. Necesito verme linda. Porque mi chico me llevará a cenar. Vamos, no llores y ayúdame. Anda, querida, deja de llorar. No lloro. Usted tampoco. Estoy intrigada. Es un lugar muy lindo. Será mi primera vez ahí. Ay, Cel, tengo una extraña sensación. No es estrés, pero tampoco emoción. Esperemos lo mejor. Señora Suheila, no sea dura con usted misma. Intente disfrutarlo. Tal vez ese hombre será su destino. No lo sé, Aysel. Es lindo, pero no te merece, porque no existe lugar que se equipare a tu belleza, querida. Sean bienvenidos. Gracias, buenas noches. No, no nos dé el menú, no nos haga leer tanto. Mejor sugiéranos usted algo, por favor. ¿Te parece bien? Ah, claro, está bien. Pero comamos una entrada primero. ¿Entrada, sí? ¿Es posible? Claro, señor. ¿Les puedo ofrecer nuestro menú de entrada solamente? Ese está bien, gracias. Enseguida. Ay, menú de entradas. Ali, muchas gracias. Julia, gracias por la comida. Todo estuvo delicioso. Gracias, cuñado. Oigan, creo que no hace falta seguir haciendo esto, ya que se dieron cuenta. Sí, chicos, les anuncio. Lo que sospechaban era cierto. Toda la deliciosa comida fue hecha por Ali. ¡Bravo, Ali! ¡Bravo! ¡Bravo, Julia! Finalmente. Gracias. Buen provecho. Si alguien necesita otra cosa, estaré atrás. Bueno, cuñada, ya todos lo sabíamos, pero no queríamos revelarlo. Es tan lindo que te deshagas de esas ambiciones irracionales que tienes. Comienzas a ser una mujer conforme la fecha de la boda se acerca. Eso es por felicidad, solo felicidad.
y nadie en la familia hace estas cosas en su orden normal. Entiendo. ¿Qué pasa? Bairam, parece que es un lugar muy popular. ¿Por qué está vacío? ¿Está vacío? ¿Hablas en serio? No lo había notado porque no puedo dejar de mirarte, así que no había visto a otro lugar, Suheila. ¿Reservaste todo para los dos? Bueno, quería que estuviéramos solos, Suheila. ¿Está mal? Bien, ya estamos satisfechos. Las porciones son... No entendí qué era esto, pero estuvo delicioso. Tener un hermano es lo mejor del mundo, ¿sabes? Y además siempre tendrás a alguien con quien puedas ir a jugar. Así es. Mira, al principio tienen mal humor, lloran mucho, pero eso es por su problema digestivo. Luego son muy tiernos. ¿Puedo verlo cuando se vuelva lindo? Pero, cariño, necesitaré de tu ayuda para que juntas cuidemos de nuestro pequeño. Ah, claro, imagina. Tú estarás con tu madre mientras ella los cuida y tú ayudarás a ese bebé. ¡Ey! Y puedes contarle todas las historias que quieras, tal como le cuentas historias a Emine Seren. A ella le encanta, ¿no crees que es lindo? ¡Está bien, silencio! Amaré a mi hermano, basta, estoy cansada. Genial, mira, Zeynep, estamos aprendiendo a hacerlo bien. Deberías seguir molestando a la niña y obtienes lo que quieres. Mi madre también lo hacía. Decía las cosas al menos 100 veces y aceptábamos con tal de no escucharla. ¿Qué tanto hace mi padre? No lo sé, no se ha comunicado. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo? ¿Sucedió algo? Estoy segura que sí. ¿Qué les pasa? Nuestra canción, mi amor. Sí, solo de los dos. Quería porque no es lo que acostumbra. Pero después de hablar un poco con él, pudimos convencerlo. ¿Qué? ¡Qué locura! ¿Cómo que escondieron una sortija dentro de un pastel? Porque está mal, es una sorpresa linda. Imagínenlo, mi madre va a colocar un tenedor en el pastel y de pronto verá una sortija enorme. Ah. Será sorpresa porque mi madre no esperaría que él hiciera algo así nunca. Espero que así sea. Espero eso también. ¿Qué dicen, chicas? Es una gran idea, ¿no? Así es. No entiendo nada. ¿Qué no les gustó? No dije nada. ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Una ambulancia!